Bueno, damos comienzo a una nueva sesión de diálogo sobre equidad e inclusión. En esta nueva sesión tenemos, pues, nuevamente el lujo de contar con personas comprometidas con el día a día y con el trabajo por la inclusión, por el derecho humano a una educación inclusiva. Contamos con la presencia de Ana Murcia, Gerardo, nuestro compañero del equipo de Key Day, pues va a presentar a Ana y será nuestro maestro de ceremonias hoy. Gerardo, cuando quieras. Perdonad, que estaba con el silenciado. Decía que gracias y buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí y encantado de presentar hoy brevemente a mi amiga Ana Murcia, porque lo importante es que ella tenga el mayor tiempo disponible para compartir sus análisis, su trabajo y luego poder dialogar con ella, que es el objetivo de estas sesiones, tanto como sea posible. Yo creo que en el marco de estos diálogos y en otros contextos lo hemos dicho muchas veces, que el avanzar hacia una educación más inclusiva es un asunto complejo, es un asunto sistémico que requiere de intervenciones en múltiples niveles del propio sistema educativo, todo lo que tiene que ver con desde la financiación al currículum, la ordenación, la formación del profesorado y un largo etcétera. Con todo y con ello, cuando uno habla de sistema siempre es difícil decir esta pieza es más importante que la otra, porque si con que baste, con que una no funcione muy bien, seguramente a la larga todo irá peor. Pero en todo caso, una pieza importante tiene que ver con el papel que tiene la orientación educativa en el desarrollo precisamente de una educación inclusiva. Hasta la fecha, mayoritariamente y lamentablemente, la orientación educativa está al servicio de un modelo educativo que tiende a diferenciar a los alumnos entre buenos y malos, normales y especiales. A unos los orienta hacia un sistema, a otros los orienta hacia un sistema segregado, más allá de entrar en valoraciones de su calidad o no calidad, y en guardando la vía, haciendo el papel de guardavías, de tomar la decisión, no tomar, pero orientar la decisión técnica de hacia dónde van y hacia dónde no van, el alumnado, está en los servicios de orientación educativa, fundamentalmente los que trabajan en la etapa de atención temprana y educación primaria. Esa labor, que debería ser como mucho una labor, en el mejor de los casos, si es que todavía aceptáramos que podría tener algún sentido, una labor minoritaria, lamentablemente para muchos profesionales se convierte en la labor que ocupa la mayor parte de su tiempo y de forma que les agota la capacidad de desplegar muchas competencias que tienen las orientadoras, como Ana y otras muchas, para desarrollar tareas de asesoramiento, tareas preventivas, tareas de trabajo comunitario, es decir, para contribuir realmente a una educación para todos. Como no es posible, no es posible, el sistema se resiste a cambiar, pues lo que hay que buscar, como dijo parafraseando al poeta a Leonard Cohen, hay que buscar las grietas por donde entre la luz de un modelo distinto, de una manera de hacer orientación diferente dentro de la estrecha camisa que todavía hoy nuestra legislación establece. Y en ese sentido de establecer, de meterse por las grietas y arrojar luz de que otro modelo de orientación es posible, el trabajo que desarrolla Ana con otros colegas en el equipo específico, en el equipo de orientación de una pequeña aldea gala que se resiste en el norte de España, en Grado o Asturias, cerca de Oviedo, pues es modélico. Y por eso para nosotros es una suerte que hoy pueda, espero que para todos también, es una suerte que ella nos pueda compartir los lineamientos generales de su modelo de actuación dentro de esos resquicios y de esos límites impuestos por una normativa que no es la que nos gustaría, pero es donde al menos de momento tenemos que trabajar. Dicho esto, le doy a ella la palabra para que nos ilumine cómo se mete luz
ilusionante en la caverna de los procesos de segregación que tan a menudo vemos en los centros escolares. Gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Parte de esa luz la traéis vosotros, ¿no? Como musos y musas. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación, a Cecilia, a Plena Inclusión, a Marta. Estoy encantada de estar con todas vosotras y vosotros esta tarde. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿no? De otra forma de hacer orientación educativa que es posible, ¿no? Pese a esa camisa, como bien dices, de la que nos estamos intentando desprender cada día más. Bueno, pues voy a compartir la presentación que luego se quedará disponible para todo el que la quiera, bueno, pues con una serie de recursos que utilizamos en nuestros centros. Como dice Gerardo, trabajo en centros de infantil y primaria de la zona centro de Asturias, de ámbito rural, con unas peculiaridades concretas, ¿no? En cuanto a la ratio, a la distribución de la población, a la orografía, bueno, pues es un tanto peculiar, ¿no? He titulado la charla, que mis compañeras orientadoras lo entienden el chascarrillo perfectamente, ¿no? We wish to change, cómo construir una orientación educativa que supere de una vez por todas, ¿no? Este modelo clínico. Y yo creo que sí que se puede, ¿no? Voy a estructurar, porque intentaré hacerlo lo más rápido posible para que si luego hay tiempo para debate y para diálogo, sea mucho más interesante, ¿no? Que estar hablando yo aquí sola. La he estructurado en torno a estos puntos. ¿Por qué es tan difícil ser orientadora? Porque, claro, para buscar las grietas también tenemos que definirnos, ¿no? Y ver quiénes somos o qué somos. ¿A qué barreras nos enfrentamos nosotras desde nuestro perfil? Porque las barreras no solamente afectan al alumnado, no solamente afectan al aprendizaje, ¿no? Son barreras multidimensionales y sistémicas, desgraciadamente, que nos afectan a todos y a todas. Y yo creo que la primera parte para intentar superarlas es primero visibilizarlas, ¿no? Ser conscientes de ellas. Y luego establecer un plan para implementar cambios en los centros, porque sí se puede, como decía, y porque superando la cultura de la queja, entiendo que todas y cada una de nosotras tenemos una responsabilidad individual en que los cambios sucedan, ¿no? Nunca un legislador se anticipó a una demanda social, bien lo saben las asociaciones de personas con diversidad funcional, que han tenido que luchar y siguen teniendo que luchar día a día. Por lo que son los derechos, ¿no? De todos y todas, y bueno, pues tienen que seguir peleando por ello, lo vemos todos los días. Y finalmente, pues presentaré un abanico de propuestas de orientación rebelde, ¿no? Esa pedagogía rebelde con la que pretendemos hacer otra orientación, ¿no? Pese a la normativa, que, insisto, pese a todo, tenemos responsabilidad individual y además tenemos margen de maniobra, ¿eh? Yo intento superar mis disonancias entre lo que me obligan a hacer y lo que quiero y debo hacer, ¿no? Entonces, es un poco el motivo de esta presentación. Bueno, pues ya la presentación personal ya está hecha. ¿Por qué es tan difícil ser orientadora? Es que es un perfil bastante peculiar y bastante concreto, ¿no? Y diferente, porque nuestro colectivo es idiosincrásico y nuestra identidad profesional, bueno, como la de todos y todas, pero la nuestra es diferente, determina quiénes somos, qué somos y qué hacemos, ¿no? Y claro, ¿quiénes somos? Yo veo que es bastante difícil explicar lo que es una orientadora cuando observo los circunloquios y las perífrasis que tienen que hacer mis hijos para explicar a qué se dedica su madre, ¿no? Algo que no les pasa cuando explican a qué se dedica su padre. Entonces, bueno, pues es verdad que depende, ¿no? Depende del tipo de orientadora que quiera ser, ¿no? Es verdad que bueno, pues no se puede explicar a lo mejor con una sola frase o no existe
una visión nuestra como colectivo en el imaginario, ¿no? En el imaginario social. Y eso también determina la forma de trabajar, ¿no? Aunque en algunas comunidades autónomas sí que las compañeras imparten docencia, pues en general no damos clase, ¿no? Entonces, somos el único perfil que no da clase en una institución que exclusivamente sirve para enseñar y para aprender, ¿no? Entonces, nos construimos en base a la diferencia, a lo que nos diferencia. Y esto, bueno, pues hace que, como decía, no siempre se tenga una visión clara y actual de lo que somos, ¿no? Todo el mundo sabe qué hace, quién es un profe de mate, un profe de educación física, pero como decía, bueno, pues es mucho más complicado, ¿no? Definir a una orientadora. ¿Qué hacemos, ¿no? En esa mezcla de gurús, magos sin magia, bueno, pues ese perfil ahí un tanto complejo, ¿no? Y difuso. Porque, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hacemos, ¿no? Y es que a las orientadoras se nos obliga a ser súper, ultra, mega especialistas en absolutamente todo, ¿no? A nivel experto, ¿no? Tenemos que saber de TEA, de TAN, de TEL, de TDAH, de convivencia, de metodologías activas, de diseño universal. Tenemos que saber absolutamente de todo y además tenemos que saberlo a un nivel experto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano, que es traumatólogo y que se dedica casi exclusivamente a la cadera, ¿no? Entonces digo, jolín, claro, con todos los músculos, huesos, tendones, tú te dedicas solo a una articulación, ¿no? Ya puedes hacerla bien, ¿no? Eso, ojalá nosotras tuviéramos solamente una pequeña parcelita, sería muchísimo más sencillo, pero no, tenemos que abarcar un poco todo lo que atañe a la escuela y se nos exige pues que, ¿no? Que desde ese modelo clínico experto pues que seamos efectivamente eso, expertas, ¿no? Algo realmente, realmente complejo. Y más complejo todavía porque no hay una regulación de nuestra especialidad, ¿no? Igual que existen los reales decretos de currículo, ¿no? Y que luego las comunidades autónomas ajustan a sus contextos, no hay una ley orgánica que regule la orientación educativa, ¿no? Por eso lo que hace es que sea muy diferente la orientación en las distintas comunidades autónomas, pero muy diferente en cuanto a tareas, a perfiles, a la normativa, ¿no? que regula, porque al final hay casi tantos modelos de orientación como comunidades autónomas. La orientación se regula así mediante los decretos, ¿no? De las distintas comunidades autónomas. Y bueno, además hace que las tareas sean prácticamente infinitas, ¿no? Tenemos un montón de funciones en nuestro decreto y, bueno, pues por poner el ejemplo, la letra N de nuestro decreto en las funciones, ¿no? que establece el decreto de orientación, la letra N, por si acaso se les había olvidado alguna cosa, dice así, ¿no? Como en muchos otros sitios, cualquier otra que sea encomendada por la consejería competente en materia educativa, ¿no? O sea que realmente el abanico es tan amplio que nos pueden poner a hacer prácticamente cualquier cosa. Y esto es algo curioso, ¿no? Porque así como la normativa supranacional y nacional ampara absolutamente cualquier planteamiento inclusivo, ¿no? Lo vemos todos los días, vemos los dictámenes de la ONU. Cuanto menos rango tiene la normativa, parece que es menos inclusiva, ¿no? O sea, normativa de rango ínfimo como circulares, instrucciones, resoluciones, pues al final casi que en ese aterrizaje de la ley orgánica, pues la convierten en algo muchísimo menos inclusivo, ¿no? Creo que, bueno, pues que a esto habría que darle una vuelta. Bueno, un poco por poner sobre la mesa, ¿no? Quiénes somos y qué hacemos. Todo esto que he señalado pues determina las expectativas que se tiene sobre nuestro perfil, ¿no? Algo que desde luego está muy lejos de esa recomendación de la UNESCO de un orientador o orientadora por cada 250 niños y niñas.
La media en España es de uno por cada 800, ¿no? Entonces, bueno, pues la carga de trabajo evidentemente hace que podamos muchas veces ir a cuestiones de urgencia, el eterno apagafuegos, porque además, lo que nuestras consejerías realmente quieren de nosotras es lo que querían en los años 90, ¿no? Yo soy muy mayor y ya llevo muchos años trabajando y es prácticamente lo mismo, es que etiquetemos, categoricemos, que sumemos, restemos, dividamos esas horas de apoyo especializado entre los niños y niñas a los que les hemos impuesto una categorización, ¿no? Y claro, esto determina y mucho lo que es nuestra presencia en este modelo, ¿no? Que bueno, pues que desgraciadamente es en el que seguimos. Porque fijaros, este es el picto que Arasac nos dibuja para nosotras. Y no estoy haciendo una crítica a Arasac, ni mucho menos, ¿eh? Estoy haciendo una crítica a la que es en principio nuestra principal función o la principal función que nos asignan las consejerías, ¿no? Bueno, pues esa señora podría ser pues una pediatra, podría ser una trabajadora social, podría ser, no sé, muchas cosas, ¿no? Y esa niña a la que no le llegan los pies al suelo, pues bueno, pues es la que, ¿no? La que se pone delante en ese modelo que veo totalmente desigual, injusto. Esa situación siempre me dio mucho, mucho que pensar, ¿no? Y es que aunque nuestros políticos y políticas no lo digan, porque el título, desde luego, que el nombre no es nada publicitario, ¿no? El modelo en el que estamos todavía hoy, todavía en el 2024, de atención a la diversidad es el modelo de espera al fracaso, ¿no? Y básicamente, bueno, pues aunque no lo digan, es eso lo que pretenden que hagamos, ¿no? Las orientadoras. Y es precisamente esperar a que el fracaso se produzca a sabiendas de que se va a producir, ¿no? Porque la pedagogía y la psicología también avanzan y tenemos un montón de evidencias que nos hablan de los factores de riesgo para cualquier dificultad específica de aprendizaje, ¿no? Con lo cual, claro que somos capaces ahora mismo de prever y de hacer prevención. Algo que, por cierto, en todos los decretos de orientación que conozco, es uno de los pilares básicos, ¿no? La prevención, claro, no puede ser de otra forma. Ahora, no vale con ponerlo como epígrafe, ¿no? Hay que diseñar acciones que la hagan posible en la práctica, si no, nos quedamos ahí en el eslogan publicitario y político que al final no modifica ninguna realidad en el aula. Bueno, pues básicamente esperamos a que aparezca con esos 2 años de desfase curricular, con esas dos desviaciones típicas por debajo de la media. Y estamos hablando de un tercero o cuarto de primaria en el mejor de los casos, ¿no? Porque infantil no es obligatorio, entonces no se puede constatar un desfase curricular. Primero de primaria no se puede identificar un fracaso porque es el primer curso obligatorio. Bueno, pues nos ponemos en tercero o cuarto. Y eso si no tenemos en cuenta el sesgo de género, ¿no? Porque en el caso de que sea una nenina, buenina, trabajadorina, calladina, podemos tardar todavía mucho más en detectar, ¿no? Podemos incluso llegarnos al final de la primaria. Y es que, lo hablábamos antes de empezar, cuando la LOCSE habla de atención a la diversidad, en los años 90 supone un avance impresionante, ¿no? Porque, bueno, pues antes el alumnado con algún tipo de diversidad funcional se escolarizaba en específico. Es verdad que esa concepción de los 90, que en los 90 fue muy potente, ahora mismo no tiene sentido, ¿no? Es un modelo integrador. Y Aina Tarabini habla de eso, ¿no? De los eufemismos de la diversidad, porque cuando queremos decir atención a la diversidad, queremos decir atención al alumnado diverso, extranjero, pobre, de etnia, alumnado con dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento. Parece que la normativa todavía nos dice que hay dos realidades, están los normotípicos y los diversos y diversas, ¿no? Algo que evidentemente no casa en absoluto con lo que la palabra significa, ¿no? Con esa concepción de la diversidad, perdón, como algo inherente a la condición humana.
Bueno, decía que además tenemos que tener en cuenta el sesgo de género, porque no se está haciendo una orientación, no se está haciendo una evaluación psicopedagógica con perspectiva de género, y eso hace que, bueno, pues que veamos que hay una infrarrepresentación, diagnósticos tardíos, porque los niños y las niñas expresan de forma completamente diferente el malestar, ¿no? Los niños externalizan y cuando vuela una silla, todo el mundo es capaz de ver que a ese niño le pasa algo, ¿no? Pero cuando las niñas internalizan el malestar, y eso desde luego que es mucho más complicado de ver, además de la socialización diferencial de género, del enmascaramiento social, bueno, pues hace que los datos sean realmente desiguales, ¿no? Pues vemos ahí los porcentajes, hombres 63%, que se eleva al 70, ¿no? Casi en alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, no me voy a parar en los otros epígrafes, lo vais a tener disponible. Y esto al final lo que hace es precisamente hacer responsable al alumnado de no aprender, ¿no? Esa mirada individualizadora y culpabilizadora bueno, pues no hace ninguna autocrítica, ¿no? Se saca las responsabilidades de encima y, bueno, pues con este proceso de etiquetado y de categorización, ¿no? Me permití el otro día hacer una reinterpretación de la viñeta de Frato, ¿no? Con esa máquina de evaluación psicopedagógica que provee de PT, de AL, con los recursos y demás. Porque todavía hoy, en el 2024, se sigue asociando la dotación de recursos especializados a la categorización del alumnado. Es decir, la dotación de compañeros y compañeras de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje se hace en base, no como el resto de las especialidades, en base a la ratio total de alumnado, sino a la ratio de alumnado NEE o NEAE, ¿no? Y siempre también pongo el mismo ejemplo, que sería lo mismo que decir que dotamos de profesores de educación física en función del alumnado obeso, sedentario o con alguna cardiopatía, o que dotamos de horas de profesorado de inglés solamente a aquellos centros, a aquellos niños y niñas que quieran emigrar a Australia, ¿no? Es absurdo, lo entiendo perfectamente, igual de absurdo que es asociar la dotación de recursos especializados en función de la ratio del alumnado NEO-NEAE. Esto directamente refleja la concepción que tienen las consejerías sobre lo que es la diversidad y sobre lo que es el papel ese terapéutico clínico rehabilitador de los especialistas que en un modelo de escuela inclusiva va mucho más allá, ¿no? Sobre todo hacia la accesibilidad. Bueno, esto tiene consecuencias perversas en la autoestima, en las bajas expectativas y, pues, por supuesto, en la disminución de las posibilidades de logro, ¿no? La indefensión aprendida, profecía autocumplida. Bueno, pues esto conocemos perfectamente estos fenómenos. Y es un poco el marco que tenemos. Voy a mirar la hora porque desde aquí no la veo, voy a ir más rápido. Es un poco el marco que tenemos en cuanto a la atención a la diversidad, ¿no? Pero bueno, estar presentes, a mí me gustaría que Arasac nos pusiera más este picto, ¿no? de trabajo en equipo que el anterior. Bueno, la participación de las orientadoras en el modelo clínico, como decía, ¿no? En base a para categorizar, nos obligan a hacer informes de evaluación psicopedagógica y dictámenes de escolarización propios del modelo clínico, como decía Gerardo al principio, ¿no? Unos son normales y otros no, hay un capacitismo total, unos tienen defectos y otros no, y es un poco lo que se nos pide, ¿no? Poner en los informes de evaluación, ¿no? A través de los que, como decía, se provee de recursos especializados y dejando totalmente incuestionada a la estructura del sistema.
Esta categorización básicamente consigue, ¿no?, esa cosificación, despersonalización y estandarización de la respuesta educativa como si todos aquellos que pertenecen a la misma categoría tuvieran las mismas necesidades, ¿no? Algo absurdo de todo, desde cualquier punto en el que se mire, sería como decir que todas las morenas tenemos las mismas necesidades, ¿no? Pues bueno, pues es así, ¿no? Esto al final rebaja las expectativas, es el listado de defectos, documentos burocráticos que no sirven, ¿no? Como se están haciendo, ¿no? No tiene ningún sentido decir que estamos en el modelo social de la diversidad funcional y que estamos analizando barreras, pero que en la portada del documento venga el número de identificación escolar de una criatura en concreto, ¿no?, a la que le imputamos todas las barreras que aparecen en la escuela, ¿no? Me parece surrealista y muy triste, la verdad, lo vivo todos los días. Bueno, pues son eso, documentos cerrados, finalistas, un tanto secretos, ¿no? Porque al final, bueno, no son muy democráticos, no se comparten, no se distribuyen, no es algo distribuido, no se realizan en común con las familias. Y me gusta mucho esta cita de Kaufman, que, bueno, pues no tenemos que utilizar un montón de pruebas psicométricas, y dice, se trata de una estupidez, de una interpretación errónea muy frecuente, ¿no? No existe tal cosa como el CI de una persona. Este es un constructo que varía. Cambia el test de CI y verás cómo cambia el CI. Cambia de examinador el día de la prueba, el estado de humor de la persona evaluada o el nivel de alerta del examinador y verás cómo cambia el CI. Evalúa a una misma persona 12 veces y obtendrás 12 CIs. Y lo triste es que no pasamos 12 pruebas de CI, pasamos una y con esa pues, ¿no?, ponemos la categoría correspondiente en base a esas tablas. Y bueno, pues algo que desde luego sabemos de las consecuencias que tiene para los niños y las niñas y para sus madres y para sus padres, ¿no? Os invito a leer este, porque no me da tiempo, pero os invito a leer este... esta infografía que puse el otro día hace poco, ¿no?, en las redes, porque creo que igual sería mucho más interesante poner el foco y hacer esa evaluación psicopedagógica en vez de sobre los niños y las niñas, sobre el propio sistema educativo, ¿no? Bueno, os invito a que la leáis. Estoy segura de que ni la ministra, ni las consejeras, directores generales, todos los que tutorizan este sistema educativo, estoy segura de que no firmarían en conformidad el informe de evaluación psicopedagógica, ¿no? Pero bueno, veo que hay una mano levantada. ¿Me decís qué hago? Sí, no te preocupes. Todo bien, Ana, sí, perdona, he vale. sido yo. Va, vale, vale. Para Vale. confirmar lo que decías, perdona que te haya Perfecto. distraído. Ah, vale, perfecto, perfecto. Genial, Gerardo. Vale. Bueno, y el progreso en el modelo clínico, pues entiendo, perdón, el progreso en el de nuestro perfil, ¿no?, el aprendizaje, entiendo que, bueno, pues que desde luego se basa en una formación continua, permanente, y que el aprendizaje a lo largo de la vida también nos interpela a nosotras como orientadoras, ¿no? Bueno, aquí os dejo también una infografía que resume un poco y que contrapone lo que entiendo que es el modelo tradicional clínico con el modelo de orientación para el siglo XXI, bueno, en base a eso que hemos estado comentando, ¿no? Os invito a que lo podáis leer tranquilamente, porque me gustaría eso, tener tiempo para el debate, para el diálogo. Entonces, bueno, este es un poco el marco, ¿no? Este es un poco el dónde estamos, pero tenemos que preguntarnos, ¿no? Realmente, vale, estamos aquí, pero ¿realmente es donde queremos estar? Porque si no queremos estar, tenemos que hacer algo, ¿no?, por ello. Y bueno, pues a continuación vienen estas propuestas de orientación rebelde para pasar a la acción, como decía Gerardo, ¿no? Para desobedecer esas y cuestionar y desafiar, pese a que haya mucha gente a la que no le parece bien, desafiar esas prácticas educativas que perpetúan la exclusión y la injusticia, ¿no? Y sobre todo, como decía al principio, intentar apaciguar esas disonancias cognitivas entre lo que nos obligan a hacer y lo que realmente queremos, sabemos y podemos hacer, ¿no? Decía Oscar Wilde que la desobediencia es la virtud original del ser humano, y mediante la desobediencia y la rebelión
se ha generado, se ha realizado el progreso, ¿no? Pues nada, progresemos, tenemos que progresar. Porque no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Que tiene que estar desde luego alineado con nuestros valores, nuestras prácticas y nuestros valores. Y entonces, bueno, pues creo que hay un plan que se puede implementar en los centros para avanzar, para conseguir transformaciones, ¿no? Pequeñas microtransformaciones, ¿no? Pero para avanzar hacia ese modelo de escuela que queremos, ¿no? Y creo que, bueno, pues este sería el esquema. Este es un poco el esquema que vamos a ir viendo. La primera parte sería lo primero de todo, porque muchas veces se empieza directamente con la formación, ¿no? Y yo me he dado cuenta que con el paso de los años que tenemos que empezar primero con la sensibilización, porque no se puede obligar a nadie a formarse, no se puede obligar a nadie a dejar de fumar o a ponerse a régimen, algo que exige un esfuerzo personal, tiene que partir de uno. Entonces, el primer paso que creo que tenemos que dar para conseguir esos cambios en nuestros coles es sensibilizar, ¿no? Hacia la necesidad de que se produzcan estos cambios y de que haya un modelo de escuela que de verdad sea para todos y todas, ¿no? Y como una vez sensibilizados, una vez que la gente acepta y quiere, ¿no? esa formación, pues pasamos a la formación en los coles, ¿no? A través de, antes decíamos píldoras formativas, una compañera que ya está jubilada del equipo de Zaragoza decía, hombre, píldoras, si estamos siempre criticando el modelo clínico, dice, yo prefiero piruletas formativas. Pues nada, piruletas formativas, y ahí está mi compi Blanca con una de ellas. Desde luego, siempre que presento un proyecto, cuanto más ambicioso es, más comida llevo, más cosas llevo, porque bueno, esto es también bastante pedagógico, ¿no? La pedagogía del cuidado y el que las compañeras bueno, pues puedan estar escuchando mientras se comen una tortilla de patata, unas croquetas, eso al final funciona bastante bien y es un recurso potente, ¿no? Luego creo que tenemos que aterrizar las orientadoras, tenemos que aterrizar lo que planteamos a nuestros compañeros, tenemos que aterrizarlo en cosas concretas, ¿no? Porque muchas veces parece que no llega porque no somos capaces de aterrizarlo, ¿no? Porque hablamos a lo mejor más en la teoría o, bueno, no, a lo mejor no somos capaces de generar esos recursos para que se implementen las medidas, las formas de organizar el aula para atender a toda la diversidad, ¿no? Y en ese sentido trabajamos para diseñar plantillas que aquí os dejo, que aquí os comparto. Bueno, pues estas en concreto sobre la planificación de la docencia compartida para que las profes puedan planificar, impartir las sesiones y luego evaluarlas de manera conjunta, ¿no? Un checklist y un diario de docencia compartida que estamos implementando en los coles, ¿no? Para generar esa autorreflexión. Bueno, y después de la formación y los recursos, pues eso, ¿no? Como decía, más allá de la cultura de la queja, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien de vez en cuando hacer terapia y quejarse de lo que nos pasa, pero bueno, luego al final tenemos que decidir si somos barrera o facilitador, ¿no? No hay un punto medio. Entonces, bueno, pues primero esa responsabilidad individual y luego la suma de responsabilidades individuales generan esa responsabilidad colectiva, ¿no? Esa cultura del centro, ese desarrollo profesional, la participación de los compañeros y compañeras en la toma de decisiones. Algo fundamental, ¿no? Para poder ir generando estos cambios, ¿no? Hasta llegar a la institucionalización. Bueno, podemos hacer también proyectos de innovación. Estos son dos de los proyectos que presenté para mis coles en este curso, uno para hacer un aula bosque y otro para trabajar con inteligencia artificial, que desde luego os animo a explorar estas nuevas herramientas porque me parece que tienen un potencial impresionante para trabajar en pro de la inclusión y la equidad, ¿eh? Estamos en ello.
Y bueno, esa creación de entornos accesibles, personalizados, me parece algo maravilloso y podemos hacerlo con inteligencia artificial. El diseño de espacios también es muy importante, ¿no? Bueno, pues nos seguimos formando, a través de los proyectos conseguimos recursos para contratar formación. Fijaros, ¿no? Este es nuestro equipo, el equipo de orientación de grado. Vamos más hacia este modelo, ¿no? No hacia el del Picto de Arasac de la orientadora en una mesa alta, muy distante de esa niña, ¿no? A la que está evaluando. Bueno, pues vemos otra forma de hacer orientación a través de los espacios físicos y simbólicos que ocupamos y cómo los utilizamos, ¿no? Bueno, pues estamos cambiando el mobiliario de las aulas. Y estamos también utilizando, aquí pues veis que esto no es nada una cosa preciosa, ¿no? Pero esto es muy, muy importante para nosotras porque el uso de espacios, que en este caso es el pasillo, espacios polivalentes, nos permiten personalizar los apoyos, personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que todo sea ¿no? A la vista de todo el mundo, ¿no? Que ya no estamos en un despacho, que evidentemente no es que fuéramos a hacer nada malo, lógicamente, ¿no? Pero no es lo mismo estar en un despacho que estar en un espacio de paso, en un espacio abierto, en un espacio público. Creo que eso ya directamente genera mucha más transparencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues gracias al uso de los diferentes pasillos, somos capaces, ya os contaré ahora un pelín más adelante, pues tanto de pasar las pruebas de cribado como de proporcionar un apoyo personalizado a una niña, a un niño en concreto, ¿no? Frente al modelo de esperar el fracaso, creemos que hay que intervenir de otra forma, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la forma? Pues trabajar primero por esa prevención, ¿no? Esta imagen me gusta mucho, no sé de quién es y por eso no la puedo referenciar, no leo el autor o la autora, pero bueno, creo que esta imagen refleja perfectamente lo que supone la palabra equidad, ¿no? No podemos hablar de un modelo de igualdad de oportunidades porque la meritocracia son los padres, ¿no? Y las madres, evidentemente. No, 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 no vale ese discurso perverso de el que se esfuerza llega, porque claro, eso es lo mismo que decir que el que no llega es porque no se ha esforzado y eso creo que es muy, muy cruel, ¿no? En la foto, pues es como nos llegan los niños y las niñas en infantil de 3 años, ¿no? Unos con piedras que además no, se ven y se pueden predecir, y otros con flotadores. Entonces, bueno, pues el de la piedra, por mucho que se esfuerce, por mucho que nade, por mucho que todo, se va a ahogar, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que proporcionarle, tendría que ver precisamente con eso, ¿no? Con la equidad, que sería ese factor corrector de la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo hacemos prevención? Pues a través de programas preventivos, ¿no? Estos son algunos de los que trabajamos en nuestros centros porque creemos que intervenir de forma temprana es fundamental, ¿no? Entonces tenemos programas para incluso antes de que el alumnado empiece en el colegio, a los 2 años y medio. Entonces, frente al modelo de esperar al fracaso, el modelo de respuesta a la intervención es el que nos ha proporcionado el marco teórico para poder avanzar hacia este otro modelo alternativo, ¿no? Se basa básicamente, valga la redundancia, en realizar un cribado masivo a toda la clase en el primer trimestre, aplicar un programa de intervención y volver a hacer un cribado en el tercer trimestre para ver si se modifica la indicación de riesgo, ¿no? Además, supone
la implementación de tres niveles de apoyo. El nivel, el modelo, nivel 1, que sería para toda la clase, un nivel 2 de apoyo, que sería en pequeño grupo, y un nivel 3, que sería apoyo personalizado, ¿no? Entonces, bueno, pues articulamos todo esto sin necesidad de categorizar a ningún niño, a ninguna niña, sin necesidad de hacer ningún informe de evaluación psicopedagógica. Es decir, pasamos del mírame a este niño al vale, vamos a mirar a toda la clase, ¿no? En esta idea de que además tenemos que saber un poco, como dice Leslie Hart, cómo funciona el cerebro, ¿no? Para poder, no tenemos que ser expertos y expertas en neurociencia, pero sí conocer un poco el funcionamiento del cerebro, porque si no, bueno, pues sería un poco como querer diseñar un guante sin haber visto antes una mano. El tiempo en la escuela es rapidísimo. Decían, ¿no?, que nos hemos inventado las horas de 55 minutos en secundaria para ir todavía más rápido. Y bueno, pues en este sentido creo que es muy, muy interesante leer La educación lenta, la pedagogía del caracol, de Gianfranco Ciavaloni. Ese tener en cuenta los dos tiempos de los que hablaban los griegos, ¿no? Ese cronos, que sería el tiempo real, el que conocemos, y ese otro dios del tiempo, que sería kairos, que es el tiempo que se necesita para ser, ¿no? El tiempo que se necesita para madurar. ¿Cuánto tarda en madurar un tomate? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de la climatología, depende de un montón de cosas, ¿no? Bueno, los árboles no crecen tirando de las hojas, crecen pues interviniendo, ¿no? Estando ahí y siendo capaces de prevenir esos factores de riesgo y proporcionando los elementos protectores, ¿no? Que sería la otra cara de la misma moneda. También podemos hacer activismo pedagógico. Esto es algo que a mí me encanta, en las redes. Y bueno, podemos organizar, ¿no? Como decía Gerardo, que es una de las nuestras, como dice él, bueno, pues organizar jornadas de sensibilización y cambio, ¿no? Estas son las primeras jornadas de orientación que hicimos, de orientación para el siglo XXI, que hicimos en Grado, en Asturias, pedagogía del cambio desde lo cotidiano. El maestro de ceremonias fue Gerardo. Estas fueron las primeras, os pongo el programa. Estas fueron las segundas. Gerardo también es el maestro de ceremonias, y ahora estamos ya con las terceras jornadas, que serán en el primer trimestre del curso que viene. Estamos esperando a que nos terminen el auditorio, porque siempre tenemos mucha, mucha aceptación y hay mucha gente que se queda fuera y nos da mucha pena, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando, además de esa sensibilización individual, personal, colectiva, tenemos necesariamente que avanzar hacia la institucionalización de los cambios, ¿no? ¿Cómo pasar el discurso al papel, ¿no? ¿Cómo pasar en nuestras ideas, lo que queremos, lo que creemos, en lo que queremos, pasarlo a nuestra documentación profesional? Porque si no, cada año tendremos que volver a empezar de nuevo en ese día de la marmota que tanto agota, ¿no? Bueno, y este es un ejemplo del último plan de actuación que envié a la consejería siendo directora. Ya no soy directora, pero bueno, creo que hay que posicionarse desde la portada, ¿no? Era justo cuando empezaba la plataforma Quererlas Crear, la educación inclusiva, y me pareció muy pedagógico, ¿no? Porque no sé si alguien lo lee, pero bueno, mandarlo a inspección y mandarlo al servicio tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, pues empecé con una cita de Nacho, ¿no? Y ese logo de la plataforma. Perdona, que creo que me están diciendo algo importante. Bueno, no lo sé. Ya, bueno, y por último, y fundamental para una orientadora, ¿no? Porque el 85% del tiempo nos pretenden que nos dediquemos a esta labor, como os he estado
comentando hasta ahora, ¿no? El intentar hacer otras muchas cosas que no sea evaluación, pero desde luego al final vamos a tener que hacer esta función porque nos pueden expedientar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que hacerla. Ahora que de hacerla, creo que hay que hacerla en condiciones menos adversas, ¿no? O sea, partiendo de que primero hay que implementar todas y cada una de las medidas ordinarias de atención a la diversidad, bueno, en este esquema que simplemente es pasar a imagen la norma, ¿no? Saliendo del modelo experto, creo que hay que superar esas hojas de demanda de evaluación psicopedagógica, porque desde luego su nombre lo dice, ¿no? El profesorado lo que está esperando es una evaluación psicopedagógica, cuando realmente lo que quiere decir es que está esperando una ayuda con ese niño, con esa niña, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es sustituir la hoja de demanda de evaluación psicopedagógica por una solicitud de colaboración de la unidad de orientación. Ya evidentemente saliendo de un modelo experto, ¿no? En el que no se consigna el nombre de ningún niño o de ninguna niña, sino el nombre del profe, ¿no? Y entonces se van asociando todas aquellas dificultades que creemos que pueden aparecer en el aula a uno de los programas preventivos, ¿no? De lectoescritura, de funciones ejecutivas, de matemáticas, emocionales. Vamos asociando las posibles dificultades a uno de los programas, ¿no? Para que si el profe nos pide ayuda, pues en vez de hacer una evaluación psicopedagógica, implementemos un programa en relación a lo que, a lo, a la demanda que tiene, ¿no? Que es otra forma de actuar. Y bueno, pues como decía antes, creo que es totalmente injusto y muy poco ético imputar las barreras a un niño o a una niña concreto, ¿no? O sea, de nada sirve que el modelo de informe que prescriptivo ponga análisis de barreras cuando en la carátula viene el nombre de un niño o de una niña, ¿no? En este sentido, me gusta mucho el informe de necesidades de aula de Antonio Márquez, que bueno, que nosotras adaptamos, hicimos una pequeña adaptación y que tenéis ahí porque no me da tiempo, ¿no? Y luego otra de las cosas que creo que es fundamental, ya que tenemos que hacer esos informes de evaluación psicopedagógica, es que sean accesibles, ¿no? Estos son dos ejemplos, uno de un informe de evaluación psicopedagógica y otro un informe de seguimiento, en el que, bueno, pues yo al final lo que hago es proporcionar las orientaciones en formato Genially, en el que no existe, en el que no está, no hay ningún dato sensible, es más, no está el dato, o sea, no está el nombre de ningún niño, de ninguna niña en concreto, ¿no? Y entonces, como veis, pasa de ser el informe de Pepito, que tiene un perfil TEA, a el informe del aula, ¿no? El informe de primero de primaria. Porque creo que en el caso de tener que poner un nombre, creo que tendríamos que poner el nombre de la profe, ¿no? El nombre del contexto, el nombre de un aula. Entonces, bueno, pues el presentar las orientaciones en Genially me permite ir actualizándolas, me permite ir ajustándome a las necesidades del profesorado y me permite, bueno, pues que sea un documento mucho más vivo y no sea finalista, ¿no? Como decía al principio. Además de poder incluir cualquier tipo de formato, ¿no? En vídeo, audio, guías, enlaces, lo que sea, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo en uno de mis coles se normaliza completamente el uso de un comunicador de un niño con TEA no verbal. Que bueno, pues que lógicamente no ese comunicador no le tiene que servir para comunicarse, valga la redundancia, con la L, le tiene que servir para hablar con sus compañeros y compañeras, para hablar en clase, ¿no? Entonces, todos los niños y niñas de ese aula, gracias a Javi, el profe que está ahí, el tutor, conocen el uso del comunicador para poder hablar con este niño que es su compañero y que con el que quieren hablar, ¿no? Y viceversa.
Y este es un ejemplo de un par de vídeos que les que puse en uno de los informes de seguimiento para que vieran cómo manejaba el comunicador, ¿no? Porque, bueno, pues creo que podría escribir 1.000 folios, pero 10 segundos de vídeo son mucho más eficaces. Este sería otro ejemplo de orientaciones en formato Genially. Como veis, no está el nombre de ningún niño, de ninguna niña. Y bueno, pues terminar diciendo que esto no es cuestión de todo o nada, sino que lo importante es ir dando pasos, ir avanzando y, bueno, pues por supuesto, ir intentando cambiar alguna de nuestras realidades más próximas. Muchísimas gracias, Ana, por una presentación no solo preciosa desde el punto de vista, nunca mejor dicho, de su presentación, sino por la hondura de los contenidos, por la claridad con lo que lo has presentado y por la esperanza que nos abres de que se pueden hacer otras cosas muy diferentes a las que lamentablemente vemos tan repetidas. Así que enhorabuena, te dejo con mis compañeras, que van a tratar de moderar un poco, si es, ojalá que haya en los participantes quien te quiera hacer alguna pregunta, pero es importante también que se sepa que lo bueno de las tecnologías es que este vídeo, con tu presentación y tus comentarios, va a estar ahí y se podrá volver sobre él, como te decía Cecilia al inicio, por los siglos de los siglos, ¡Qué nervios! y dentro de años alguien pondrá tu vídeo seguro en alguna facultad de educación para mostrar que había precursores del cambio que ahora estamos simplemente soñando. Te dejo con ellas. Un beso muy fuerte, Ana. Un beso, Gerardo. Bueno, Ana, pues muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, están compartiendo con nosotros compañeros, compañeras, que están ahí, que han escuchado tu magnífica presentación y bueno, están de acuerdo en lo que has ido planteando, te están dando las gracias, están deseando leer las infografías que lamentablemente no has podido, pues bueno, detenerte en ellas, pero que también algunas de ellas nos muestran con mucha claridad esa diferencia, ¿no? Entre la manera de entender la orientación desde un modelo tradicional, que es el que has venido señalando al principio, que es el que tenemos que superar, hacia otra manera de entender la orientación, sobre todo una manera de entender la orientación cuyo foco es nosotros, que incidir positivamente en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en mejorar su calidad de vida actual y futura, ¿no? Y en ese sentido, pues te traslado su agradecimiento. Y si nos dicen que, bueno, que cómo acceder a los materiales, nosotros compartiremos la presentación, pero ¿dónde pueden acceder a los materiales que has mostrado? Están todos, Cecilia, incrustados en la presentación. Están todos ahí. Todo lo que hemos visto está en la presentación a la que podréis tener acceso. Si necesitáis cualquier otra cosa, tenéis bueno, pues el perfil y me podéis escribir sin ningún problema. Muy bien. Hay una pregunta que te quiero trasladar. Y además, bueno, es una pregunta muy, muy pertinente, desde el momento en el que además estamos hablando que no tenemos necesidad de poner etiquetas. Tiempo al que se dedican, lamentablemente, muchos de nuestros compañeros, compañeras. Orientadores, orientadoras, a la hora de esos dictámenes encaminados a establecer categorías, en donde la tarea que planteas, como se plantea en algunos sitios en donde ya no se etiqueta, es analizar los apoyos teniendo en cuenta esa mirada desde foco, ¿no? Desde el modelo de respuesta, por ejemplo, la intervención, y en donde, pues bueno, lo que hacemos es tener en cuenta a la clase y determinar las necesidades de apoyo que en cualquier momento pueden tener a lo largo de su escolarización los niños y las niñas. Y de hecho, pues se lamentan
algunos compañeros, compañeras, que es una lástima que el 90% del tiempo se dedica a la burocracia. Te estoy leyendo, ¿no? Intervenciones que hacen en el chat. Y hay una pregunta en esta dirección, y es que si lo que propones es pasar de una adaptación curricular individual a un plan inclusivo de aula. Por supuesto, justo eso. Ahí, en esa pregunta, la compañera o el compañero ya dejaba implícita la respuesta. Por supuesto. Y es que además es lo que decía, ¿no? La pedagogía, la psicología también han avanzado y sabemos cuáles son las prácticas basadas en evidencia que hacen que todos los niños y niñas aprendan, ¿no? Entonces, si las sabemos cuáles son, sabemos que hacer un entorno accesible basado en el diseño universal de aprendizaje, llevar a cabo docencia compartida, por supuesto, los apoyos siempre dentro del aula. Es verdad que son más caros porque las compañeras no se pueden dividir, pero los apoyos siempre inclusivos, siempre dentro del aula para favorecer la accesibilidad, porque en la escuela no tenemos que hacer terapia. A lo mejor yo no digo que no que haya niños y niñas que no precisen una intervención clínica. Pero si precisa una intervención clínica, no se le puede dar en la escuela por parte de maestras, ¿no? Tendría que dársele en un entorno sanitario o clínico. Sabemos que las metodologías activas, las formas de organizar el aula en estaciones de aprendizaje, todo esto, todas las, el cooperativo, todo lo que tenemos a nuestro alcance, nos hacen ver que no necesitamos una adaptación curricular significativa, porque una adaptación curricular significativa, aparte de que es de un modelo, pues eso, de los 90, y a lo mejor en los 90 tenía sentido porque estábamos haciendo la transición, ahora no, porque ahora conocemos mucho más. Ahora, como decía, ahora la inteligencia artificial nos permite generar entornos accesibles a golpe de clic, entornos personalizados a golpe de clic, ¿no? Con un buen prompt. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido que abramos en canal cuando podemos hacer una operación mínimamente invasiva, ¿no? Y si queremos eso para nosotros y nosotras en sanidad, cuando vamos al hospital, lo tenemos que querer para nuestros niños y niñas. No podemos darles una respuesta empobrecida, no podemos ponerles a colorear, no podemos hacer algo totalmente nada funcional que favorece la dependencia, que además compromete, pese a que la norma diga que no, sigue comprometiendo la titulación del alumnado. Entonces, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso porque sabemos hacer otras cosas, entonces no tenemos ninguna excusa, ¿no? Y además, eso, como acabas de mostrar, se vincula estrechamente con otra manera de entender también los apoyos, dónde se encuentran, quién los presta, dónde los prestamos y las diferentes personas implicadas en esos apoyos. Nos da tiempo a una última cuestión que comparten también otros compañeros, compañeras que nos están escuchando, y es que consideran, uno de ellos, que lo más complicado es la sensibilización, que es muy complejo, ¿no? El trabajar también con toda la comunidad educativa desde esta mirada compartida de todos estos procesos, incluso pues lo que mencionabas, ¿no? De codocencia, que a veces pues el proceso también de trabajar con los docentes, con los centros, las diferentes cosas que nos has mencionado, pues a veces requiere pasos previos, ¿no? De sensibilización para compartir esa mirada, ¿no? Es lo que creo que nos están tratando de decir. Claro, y requiere pasitos cortos, ¿no? Como la última foto de la escalera. No podemos llegar a un cole y pretender cambiar un claustro porque es imposible, pero siempre es imposible de mano, ¿no? Y además nosotras de fuera, pues ese no es el modelo. Pero sí, siempre hay alguien que es receptivo, con el que puedes empezar, con el que puedes salir al pasillo para mostrar lo que estás haciendo, para que los demás se vayan sumando. Y luego, yo creo que nadie se niega a la evidencia, ¿no? Si somos capaces, porque creo que eso es algo que nos interpela a las orientadoras directamente, ¿no? Si nosotras somos capaces de hacer esos procesos de sensibilización,
y de formación a nuestros compañeros y compañeras, no, nadie se niega. O sea, la gente hace las cosas lo mejor que puede y lo mejor que sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a mostrar diferentes alternativas a algunas prácticas que se están haciendo, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho a otros compañeros que además están compartiendo también reflexiones, ¿no?, sobre cómo avanzar en este proceso de sensibilización, que a veces pues podemos trabajar con pequeños grupos de profesores, compartiendo prácticas, y compartiendo conocimiento que a veces se nos olvida, que hay muchísimo, muchísimo conocimiento que necesitamos compartir entre los equipos de docentes y que ellos necesitamos generar esos espacios para que tengamos todos, tengan la oportunidad de compartir todo su conocimiento experto y trabajando junto con los docentes de toda su experiencia y todo su conocimiento experto, algo que han querido también señalar compañeros que están quienes a través del chat. Bueno, pues Ana, muchísimas, muchísimas gracias por tu enorme generosidad, por estar aquí con nosotros. Nosotros, pues bueno, queremos también compartir con todos los aquí presentes, bueno, nuestro enorme también agradecimiento también a Esther, compañera de Plena Inclusión, a Marta Aragoneses de Kidei, que también está aquí detrás, pues son personas que están ahí ayudando a que esto funcione. De verdad, Ana, gracias, Ana Murcia, por tu generosidad, por estar aquí compartiendo con todos nosotros y nosotras cómo debería ser una orientación coherente con el derecho a una educación inclusiva, comprometida con la transformación de los centros y encaminada a ser un apoyo para que los y las docentes puedan llegar a todo el alumnado sin dejar a nadie atrás. Este derecho, como acabas de mostrarnos, como acabamos de ver, pues en él están implicados muchos profesionales, no solo el profesorado, es una responsabilidad que además debe extenderse más allá del sistema educativo, cada comunidad en la que se sitúan las escuelas, los responsables del bienestar de la infancia, las familias, entre otros, muchos deben formar parte activa de este proceso. Ahora va a compartir, pues, bueno, a través de un QR que vamos a proyectar ahí, pues, más materiales. Lo va a compartir ahora nuestra compañera Marta Aragoneses. En ese QR os podéis descargar todo el material. Adicional también en la página web de Kidei y concretamente en el apartado de diálogo sobre equidad e inclusión, vais a poder acceder no solo al vídeo de esta sesión, sino de las también sesiones previas, así como a también la presentación que, como ha señalado Ana, a través de ella podéis acceder a todos los materiales. Bien, pues poco a poco vamos llegando al final de este espacio de encuentro en el que estamos tratando de poner voz a la escuela, a diferentes profesionales, centros y profesionales de los que estamos aprendiendo, son los que nos están enseñando cómo hacer realidad este derecho. Nos quedan ya pocas sesiones para lograr nuestro objetivo de partida. Entre medias tendremos el merecido descanso, anunció descanso de los centros durante el periodo ahora vacacional. Las sesiones que nos quedan nos mostrarán cómo han logrado avanzar en su propia mejora en esta dirección, pese a tener situaciones complejas en cuanto a contexto socioeconómico en el que se encuentran y las diferentes situaciones de vulnerabilidad de su alumnado, entre otros aspectos. Centros que han construido redes de colaboración con la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa y más allá de la misma. Continuaremos reforzando un aspecto que ha guiado en buena parte el objetivo de estas sesiones, no ha sido el de mostrar modelos de escuelas, no hay modelos de escuelas. Estamos siendo testigos privilegiados de lo que les ha permitido a los centros y a profesionales, como nos acaba de mostrar hoy Ana, pues comenzar a enfrentarse a las barreras que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de todo su alumnado y hacer de este propósito una tarea que forma parte
indisoluble de su proyecto como centro. Profesionales como Ana nos muestran esta responsabilidad no es solo colectiva, sino también es una responsabilidad individual. Gracias, gracias Ana por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos estáis también acompañando, que habéis participado en este diálogo a través de, del chat y que confiáis junto con nosotros en la importancia de este propósito, que es poner voz a la escuela, voz a los profesionales que son los que trabajan día a día. Nos vemos dentro de poco en la siguiente sesión. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas.